¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal... ¡De tu canal, Real Madrid FEM! ¿Y hoy hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la previa de entre el Real Madrid y el Granadilla. ¡Vamos allá! Poco podemos añadir respecto a lo que ya dijimos en la previa. El equipo anterior. tinerfeño llegará... A Madrid con las bajas de Alexandra, Sandra, Robledo y reis Y Thais volverá tras su sanción. Hay que volver a insistir en cualquier caso, lo más importante es que hay que tener especial vigilancia en la banda izquierda de la granadilla, que es eh, su principal baza en ataque. Así que yo creo que directamente nos vamos a ir a la parte de, de los números y las estadísticas para ver cómo llegan los dos equipos al, al partido. La racha, como veis, jornada 21, estamos en eh, segunda posición y el Granadilla está novena. Pero como veis por los datos, el equipo de la Granadilla está siendo un equipo bastante irregular. ¿Cómo llega tu racha de los últimos cinco partidos? Los últimos cinco partidos, pues. Eh, a ver, eh, Real Madrid ya tiene muy buena racha, un empatado. Eh, y la Granadilla es un poco más regular, pero. Tiene un partido ganado de que ganó eh, 5-2. Un partido que ganó al Madrid Club de Fútbol Femenino y que eso yo creo, ¿no? Le dará. Le o sea, dará confianza y que eran... Bastante, eran confianza, bastante confianza para el partido contra el Real Madrid. Para mí, sí. Bueno, el cara a cara, ¿cómo es el cara a cara? Como veis... Pues a ver, eh, el Real Madrid dos victorias, como veis, el Granadilla una victoria y tres empates. A destacar en estos datos, eh, fijaros en los marcadores, las dos victorias del Real Madrid se producen en la era Toril, así que esperamos, confiamos que continúe la racha, ¿no? Claro. Bueno, aquí eh, pues... Buscar vuestro país y podéis ver la hora de encuentro en el partido para que podáis verlo desde vuestro país. Bueno, es que efectivamente, yo creo que no lo hemos dicho al principio. El partido es sábado 18 de marzo, 12 de la mañana, hora española, en el Alfredo Diestéfano. Aquí están en las diferentes zonas geográficas para que podáis ver el partido. Acordaros que se hace. O mejor dicho, se retransmite por Dazón, como siempre. Bueno, ¿y cuál crees tú que es la alineación que va a sacar Alberto Toril? Vamos a jugar un poco a ser adivinos. Pues yo creo que va a ser de guardameta Misa, de lateral derecha Lucía, de centrales Ivana y Florentino, eh, lateral izquierda Svava, de centro del campo Zornosa y Toletti en extremo derecha Tenea, media punta Wer, y extremo izquierda Lindacido y de delantera Feller. Puedes eh, poner en tus, en el comentario, eh, pon la alineación que tú creas que va a sacar Alberto Tori. Pues nosotros un, creemos que serán? Incluso no. podemos hacer una, una especie de quiniela sobre las alineaciones. Bueno, bueno, si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete al canal. También a nuestras diferentes redes sociales que encontrarás en la descripción de este vídeo. Y si quieres, pásate por nuestra tienda de nuestra web. Bien. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y. ¡A la Madrid! ¡A la